Leandro Gramajo, buenas noches, León. Pregunta: ¿qué sistema de rol recomendás para alguien que nunca jugó? ¿Empezar de 0-0? La verdad que depende realmente de lo que quieras jugar. Hay juegos muy accesibles para cualquier género. Ahora, si te querés tirar de cabeza a, qué sé yo, a Vampiro o Anima, tal vez tengas un más tropiezos que con otro juego, como puede ser D&D Quinta o Vieja Escuela, cosas así. Lo que recomiendo yo es leer un manual. Hay muchos tutoriales online, los nuestros son unos de ellos. Pero depende más del grupo en el que vayas a jugar. Si nadie jugó en el grupo, traten de decir que tienen ganas de jugar, porque por ahí vos querés jugar, qué sé yo, Star Wars, y los demás quieren jugar D&D. Entonces, coordinen entre ustedes qué es lo que tienen ganas de jugar, y si nadie dice, a mí me da lo mismo, bueno, vos elegís Star Wars y armate. Hay juegos de Star Wars. Hay una versión vieja que es con D6, que ya no me acuerdo nada, y la última no la conozco todavía. Pero realmente depende del grupo. Yo recomiendo D&D Quinta porque es muy fácil de aprender y enseñar. Alex Auditore. Soy un paladín de la conquista, caótico neutral, que quiere pasar a legal malo. ¿Cómo aprovecharías ese juramento para cambiar el alineamiento? ¿Y cómo se tolera un personaje legal malvado? Bueno, buena pregunta. Antes de nada, el alineamiento en general en D&D, voy a arriesgar a decir en cualquier versión, es una guía, ¿sí? No hay un camino estructurado sobre cómo seguirlo. Ahora, dentro de esta guía, la parte legal es la más estructurada, porque la idea es que vos sigas un código de conducta, algún dictamen, algunas reglas, etcétera, para que se mantenga a tu lado legal. La idea del legal es esa, que se atiene alguna suerte del código. Y malvado. Un personaje legal malvado es alguien muy, muy inteligente. O sea, considera que un legal malvado logra sus objetivos en frente de todos, todos sabiendo probablemente que sea malo, pero sale impune, digamos, con lo que hace. Entonces, por ejemplo, sos un paladín de la conquista. Bien, conquistar a otro pueblo para mucha gente va a ser algo malo, o declarar guerra hacia otro reino también puede ser algo malo. Porque, por la razón que sea, o son aliados, o eran aliados hace mucho tiempo, o son simples mercaderes, o lo que sea. Pero, vos declarás la guerra porque sos malo, porque te conviene, qué sé yo, y mantenés la legalidad, porque de alguna manera la guerra promueve que las leyes que tiene tu ciudad se extiendan. Entonces, hay que buscar cosas así. También es importante pedir la ayuda a tu DM en el caso de los alineamientos específicos para ver cómo él los entiende y pueden tener una charla al respecto. Porque está buenísimo que un jugador quiera cambiar de alineamiento, pero el DM va a ser el primero que los va a poder ayudar. Porque tal vez él interprete, digamos, o la maldad o la legalidad de otra manera. O sea, como sea, yo buscaría la manera que el personaje consiga hacer un acto que se pueda considerar que se considere malvado, mientras sigue las leyes que están impuestas. Algo así. Es difícil, ¿eh? Pero se puede lograr un cambio de alineamiento y creo que es un gran paso para un personaje hacerlo. Sobre todo haciéndolo, digamos, a voluntad. Los cambios de alineamiento suelen ser sin querer, entre comillas, tipo, uy, matamos a todo un pueblo. Por ahora son malvados. Bueno, algo así. Ricardo Castillo. Si un personaje tiene problemas y para solucionarlo debe llevar a sus compañeros, ¿está bien o le arruina la campaña a los demás? ¿Cómo tiene problemas? Si es, por decir algo, ¿no? Se metió con la ley y lo están investigando. Y
De repente el grupo se da cuenta que está envuelto en los problemas de esta persona. Lo arrastraron. Si se hizo, digamos, con buena intención desde el jugador, ¿no? Como intentar mover el rol, yo no veo, digamos, que haya ningún problema. Ahora, si lo hizo a propósito, con mala onda, digamos, porque quiso generar el problema a los demás, ahí sí está mal. Ahora, supongamos que lo hizo con la mejor de las intenciones. Y quería seguir jugando rol y quería rolear. Ahora, en ese momento, los demás jugadores tienen una... conocen al personaje un poco más, digamos. Es una persona que está dispuesta a tirarlos en la cárcel por sus propias razones, digamos. Y en ese momento los jugadores van a poder decidir por sus personajes cuál es la relación que quieren tener con esta persona. Y ahí van a decir, mira, a mí no me interesa, hacer lo tuyo. Otro dice, hey, me hubieras avisado antes, está re bueno esto. Y cosas así. Así que lo que hay que evaluar acá es la intención desde el jugador. ¿Cómo fue que llegó a generar eso? ¿Por qué? Etcétera. Miguel Sevillano. Buenas, si me permites preguntar. Claro que sí. Tengo curiosidad por saber qué piensas de las razas bestiales. Y si para un novato o principiante usar un tabaxi es posible. Y cómo crearle un pasado. Bien. La verdad que a mí me gustan todas esas razas bestiales. El Dragonborn, ya sin ir más lejos del manual del jugador, el Dragonborn es así. Y está bueno. En un mundo de fantasía que existan esas cosas es tan interesante. Los tabaxis son muy buenos, son muy interesantes. Hay algo que tienen para mí, que es esto de la curiosidad felina, como que algo les genera curiosidad y van a ver, van a investigar y van a tratar de resolverlo hasta que se aburren o algo por el estilo, o encuentran otro foco de atención y se distraen con eso y van para allá. Eso me parece muy, muy utilizable para que el jugador tenga un motor de interés en la aventura constante. ¿Cómo crearle un pasado? Bien. Los backgrounds que están en los manuales están buenísimos para usar, se pueden usar 100%. De hecho, en la guía de Xanatar escarba un poquito más profundo. Pero la verdad, el pasado va a depender, digamos, del mundo en el que van a jugar. Por eso está bueno, digamos, hablar con el DM. ¿Qué es lo que querés, qué esperas vos de tu personaje? ¿Cómo querés que sea? ¿Cómo esperas que reaccione a las diferentes cosas? ¿Cómo crear un pasado? Es preguntarte y responderte vos mismo un montón de preguntas. ¿Quién eran sus padres? ¿Dónde creció? ¿Tiene hermanos? ¿Vivió solo? ¿Estudió de chiquito? ¿No estudió? ¿Aprendió una profesión? Ese ejercicio es el mismo para todos los personajes y es algo que vos le tenés que hacer. ¿Vos sabés que querés jugar un tabaxi? Bien. Agarrá la parte del manual sobre los tabaxis, léetelo todo lo que dice y ahí vas a tener una visión bien general sobre la raza. Después vas con tu DM y le preguntas, mira, quiero hacer esto, se me ocurren estas ideas, ¿qué te parece? Si te dice que sí, que no, podrías hacer algo así, utilízalo y armás el background junto con los manuales. Eso, sobre todo para alguien que recién arranca, es una gran ayuda. Los backgrounds de los manuales, por más que los tires al azar, funciona. Incluso si tiras al azar y hay una opción no te gusta, puedes decir, saqué un 4 en vez de un 3. Listo. Fatuo, ¿qué pasa si la personalidad de tu personaje llega a tal punto de afectar a otros personajes? De nuevo, esto volviendo al anterior, hay que ver la intención, ¿no? Pero lo que yo siempre digo es, nunca pongas a tu personaje por encima de tus amigos. Si vos decidís jugar a algo que va a ser activamente agresivo contra los demás, tenés que considerar que en un punto tal vez te pases de la raya y ya no va a ser divertido jugar rol con vos. Si eso es lo que vos generás y lo que vas a ir a generar a propósito, si estuviera en mi poder, yo te digo, che, no vengas más a jugar. Tal vez yo soy un poco extremo en esa situación. No estoy en contra de personajes malos, estoy en contra de jugadores con malas actitudes. Pero por otro lado, vos podés jugar un personaje malvado que le genere problemas a tus compañeros, pero podés jugarlo bien y que sea una persona interesante, un personaje entretenido para tener alrededor, y eso cambia mucho la situación. De hecho, aprender a jugar personajes malvados
haciéndolo bien, es algo muy muy bueno para tener en la mesa. Pero nunca pongas a tu personaje por encima de tus compañeros, de tus amigos, ¿sí? Manuel Sevillano, ¿qué piensas de poder jugar con una raza que no sean los estándares? O es usar un tipo de criatura como personaje, por ejemplo, alguna que alguien desee jugar un Gnoll o algo similar. Yo no tengo problema. Es cuestión de, digamos, de que el DM sepa, digamos, qué es lo que querés jugar vos y lo permita. De hecho, en el video que hicimos del taller de la sesión 0, hablamos un poco de este tema. Quiero jugar un personaje, una raza o algo, y no sé si es válido. Entonces vos lo llevas al DM y le decís, che, mirá, quiero jugar esto que encontré en una página de Instagram. ¿Puedo? El DM lo va a leer y te va a decir sí, no. Pero si dónde lo encontraste, mostrame más. Pero, de hecho, hace poco me enteré que salió el Gnoll, o lo crearon un grupo de personas, y me encanta la raza Gnoll. No me acuerdo lo que tenía, pero estaba bueno. En cuanto a poder jugar, yo no creo que haya problema. Siempre y cuando, digamos, el DM dé el ok, eso es suficiente. Sebastián Chiófalo, tengo un explorador con el arquetipo de las bestias. ¿Cómo hago que encuentre a su bestia? ¿Y cómo podría rolearlo? Además, ¿le daría la bestia? ¿Qué le daría la bestia al personaje? O sea, ¿qué ventaja? Lo de las ventajas están en el libro. ¿Qué es lo que te da la bestia? Lo primero que te da es un segundo personaje, que va a estar mucho más limitado porque tu personaje principal, el explorador, hace magia, usa cosas, etc. Pero vas a tener un segundo personaje que vos vas a poder manipular. En el caso de encontrarla y cómo rolearlo, eso está bueno, porque es una suerte de ritual, de generar confianza con un animal y establecer un vínculo. ¿Cómo rolearlo? Suena a un momento de cinemática también, por ahí está bueno charlarlo con el DM. Buscate el animal que te gustaría que sea tu compañero, un canguro, puede ser. Y que haya un momento de sintonía. Que el DM tranquilamente le puede dar este efecto de cinematografía, digamos, pequeña animación.